Hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Bienvenidos a un nuevo episodio en el Club de la Mente, mi reto por leer 1000 libros en 1000 días. Y hoy les voy a hablar sobre el plan financiero personal. Todos queremos obtener ganancias, todos queremos tener dinero, nunca lamentarnos por la falta de este. Pero muchísimas veces por la falta de disciplina, planeación y buen manejo de las finanzas, terminamos sufriendo problemas económicos. Incluso cuando ganamos muchísimo dinero, incluso cuando no ganamos ningún dinero, terminamos teniendo grandes problemas financieros. Hoy te voy a hablar sobre buenos hábitos de las finanzas personales. Saludos para todos, saludos Ali, por ahí te vi en Monterrey, acabo de estar en Monterrey hoy, pero ya estamos aquí de vuelta y no importa cuál sea el problema, si es que le quieres llamar así, no importa cuál sea el reto, no importa cuál sea la situación, ponle la etiqueta que quieras. Lo que quiero decirte es que, sin importar lo que suceda, aquí voy a estar transmitiendo todos los días el Club de la Mente. Porque es para inspirarte a ti, porque es para demostrar que con disciplina se logran las cosas, porque es para pasarla bien y seguir en contacto todos. Y hacer una comunidad de personas interesadas en crecimiento personal, en mejoramiento personal, en todo el tiempo ir hacia adelante. Eso es lo que yo quiero encontrar, quiénes son seres humanos que desean ir hacia adelante, porque tengo grandes ambiciones en la vida de cosas que van a aportar a la humanidad y estas ambiciones deben ser desempeñadas por personas que quieren avanzar en la vida. Es por eso que hago el Club de la Mente, para encontrar a los adecuados, a las adecuadas. Chicos, chicas, compartan la transmisión como siempre para poder llegar a muchísimas más personas. ¿Eso queremos? Llegar a millones de personas en el mundo, inspirar a millones de personas, hacer historia, hacer leyenda. Hoy, como ya les dije, vamos a hablar del plan financiero personal. ¿Quién tiene problemas con las finanzas personales o quién quiere mejorar en el ámbito de las finanzas personales? Déjame el hashtag plan financiero personal. Plan financiero personal. Yo me acuerdo que cuando tenía como 14 años, leí mi primer libro de finanzas, me encantó de hecho. Lo leí todo por internet porque no lo vendían físicamente, pero yo estaba muy interesado en leer ese libro, uno de los mejores libros de finanzas de hecho, y estaba fascinado con el tema de las finanzas personales, con el tema de manejar números, con el tema de manejar dinero, teniendo 14 años. Entonces imagínense la importancia que tiene este tema. Muchísimos quieren negarlo, muchísimos quieren decir que no está adecuado pensar en el dinero, etcétera, o que no es importante el dinero, y les decimos, entonces, ¿por qué trabajas 8 horas al día? Si no es importante, le dedicas 30% de tu día, ¿por qué 30%? Si duermes 12 horas al día, 8 horas al día, entonces le dedicas 50% de tu tiempo a conseguir dinero, y muchos dicen, el dinero no es importante. Bueno, para los que sí es importante, hoy vamos a hablar del plan financiero personal. Y para los que no es importante, pero quieren mejorar sus finanzas, vamos a hablar del plan financiero personal. Así que déjame el hashtag plan financiero personal aquí abajo y cuéntame cómo han estado tus finanzas hasta ahora, si las has manejado bien, si las has manejado mal. Te voy a dar un indicativo fundamental de si las has manejado bien o mal. Básicamente, si tienes mucho dinero en tu cuenta bancaria ahora mismo y te pertenece, es porque has manejado bien tus finanzas personales. Si no tienes y tienes deudas, entonces has manejado mal tus finanzas personales. O a menos que sean deudas relacionadas a inversiones en negocios. Buenas noches, dice Julio. Dice que iba a hablar de los malos hábitos financieros, pero ya pasaron más de 5 minutos. Porque ahora vamos a comenzar con el contenido, Julio. Si quieres quedarte, ahora lo comenzamos. Primero que nada, la suerte no se da, se construye. Ese es el pensamiento que debes tener fundamentalmente en tu cabeza todo el tiempo. La suerte no se da, se construye. Debemos estar atentos a mejorar nuestras finanzas personales. Porque el éxito financiero es un objetivo y no es una cuestión nada más de la suerte. Algunos dicen tuvo suerte y por eso ganó dinero. Otros sabemos que debemos construir las cosas que deseamos. Y todo el mundo sabe hacer dinero mientras trabaja. El secreto es aprender a hacer dinero mientras estás durmiendo. ¿A qué me refiero con esto? A construir grandes fuentes de ingresos pasivos. A construir grandes fuentes en donde no requieras estar presente
para alcanzar las ganancias. Te lo digo, hay personas que ganan muchísimo dinero, pero trabajan tremendamente al punto que no pueden hacer más que solo eso. Personalmente ayudo a personas a crear fuentes de ingresos pasivos. Tengo fuentes de ingresos pasivos. Y algunos me dirán, entonces, ¿por qué trabajas todo el tiempo? Pues bien simple, porque tengo ambiciones mayores a las de hacer dinero. Es por eso que sigo trabajando, porque tengo ambiciones mayores a las de meramente obtener ganancias financieras. Pero para alcanzar prosperidad económica, uno de los grandes trucos, como ya lo decía Warren Buffett, es encontrar una manera de hacer ingresos pasivos, es decir, de trabajar, ganar dinero mientras estás durmiendo. Algunos no creen que sea posible, y es tan simple como, tienes la renta de una casa, ya estás ganando dinero mientras estás durmiendo. Tienes un sitio web que está vendiendo productos en España y tú estás en Latinoamérica, o viceversa, ya estás ganando dinero mientras estás durmiendo. Tienes personas en Singapur o en Rumania trabajando para ti, ya estás ganando dinero mientras estás durmiendo. Tienes empleados, ya estás ganando dinero mientras estás haciendo otras actividades. Ahora lo más importante es sacarle el jugo a esta producción, porque si tú estás gastando más dinero del que ganas, pues claramente no estás ganando dinero. Pero se trata de eso, de aprender a crear máquinas de generación de ingresos pasivos, de aprender a crear máquinas que pueden hacer dinero adicional al esfuerzo personal. Eso es lo primero y fundamental que debo comentarte, aprender a ganar dinero mientras estás durmiendo. Otro punto importante al respecto de las finanzas personales, y aquí lo tengo anotado, muy importante de este libro, todas las personas tienen habilidades. Lo importante, y aquí te quiero, ¿cómo te lo digo? Quitar un mito, porque muchísimas veces tenemos, fíjate, dentro de la sabiduría popular, así lo voy a llamar, ahí está la clave de la vida, ahí está la clave del éxito. Lo que tenemos que hacer es saber exactamente hacia dónde dirigir esta sabiduría popular. Te voy a decir esta frase, todo el mundo tiene habilidades. Lo importante es saber encontrarle el lado rentable a las habilidades y sacarle provecho a lo que eres bueno. Nos han dicho muchísimas veces, tienes que seguir tus pasiones. Y la primera excusa que viene a la mente de cualquiera es, ¿y si mis pasiones no dan dinero? ¿Y si soy pintor? ¿Y si soy cantante? ¿Y si soy bailarín? ¿Y quiero ganar mucho dinero? Entonces, tú tienes algo para lo que eres bueno y tienes una ventaja competitiva. Porque tienes ese talento, encuéntrale la manera rentable y haz que eso te produzca ganancias. ¿Te das cuenta cómo te acabo de demostrar que en la sabiduría popular está la solución de la vida? El problema es que decimos hay que seguir las pasiones y empiezas tú a darle, a darte topes contra las paredes mientras estás cantando. Y no sabes que primero tienes que encontrar cómo se hace dinero con eso y entonces empiezas a hacer que tus talentos, habilidades, gustos, deseos, como quieras llamarlas, te hagan dinero. Entonces no se trata de, ay, solo dinero, dinero, dinero. No, se trata de qué es lo más productivo que puedo hacer con mi habilidad. Porque imagínate que tú tienes un automóvil que sabes que puede avanzar a 300 kilómetros por hora y tú nada más andas a 10 kilómetros por hora. Claramente tienes talentos, tienes habilidades, tienes muchas cosas por dar, pero no las das. ¿Por qué? Porque no estás encontrando cuáles son los puntos de inflexión de máximo impacto. Anota eso y reflexiónalo esta noche. Los puntos de inflexión de máximo impacto. Esto se ve en la física. Esto se ve en la lógica, esto se ve en la matemática, esto se ve en empresa. Puntos de inflexión de máximo impacto quiere decir en dónde hago más con lo que tengo. ¿Sí? Esto es importantísimo y te da una claridad tremenda cuando hablamos del tema de utilizar lo que tenemos. Claro, utilicémoslo, pero para las cosas que nos van a obtener mayores réditos, mayores beneficios.
Punto fundamental en las finanzas personales. Siguiente elemento, voy avanzando rápido y déjame tus comentarios y dudas abajo para poder darte más detalles. El capital no es una recompensa, es el resultado de las acciones adecuadas. Una vez más, en la sabiduría popular encontramos la solución de la vida. El capital no es recompensa, sino es el resultado de hacer las cosas correctas. Y no correctas con respecto a la moralidad, sino correctas con respecto a los resultados financieros. ¿Sí? Es por eso que es necesario forjarse un carácter ganador, un carácter incansable y automotivador para aguantar todo el camino que sea necesario. Porque en el tema de las finanzas personales, gana el que utiliza las mejores herramientas y gana el que persiste más tiempo. Utiliza las mejores herramientas y estás más tiempo usando las mejores herramientas, el resultado es claro, que vas a triunfar. Otro elemento, la cultura financiera. Muchísimas veces te preguntan qué es un ingreso pasivo y no sabes cuál es el retorno de inversión de tu costo publicitario y no sabes cuánto vale un cliente en la vida de un cliente que llega a tu empresa y no sabes cuál es la tasa de conversión de tu equipo de llamadas y no sabes, etcétera, etcétera. Pues claramente no vas a poder obtener resultados. Si tu competencia está utilizando inteligencia financiera y tú no lo haces, entonces te van a ganar. Muy fácil, muy fácil. Tú te vas a esforzar, 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 esforzar. Y tu competencia, 2, 3, 4 pasos y ya te superó. Porque está utilizando inteligencia financiera, inteligencia de negocios. Aprende inteligencia de negocios e implementala en tu negocio. Otro punto del plan financiero personal, ya te lo dije, crear ingresos pasivos. Nosotros ayudamos a empresas a crear ingresos pasivos, a emprendedores a crear ingresos pasivos. Si no me conoces, puedes ir a gabrielblanco.net o libertadfinanciera90.com, libertadfinanciera90.com para saber cómo. Tenemos más de 8 años haciendo esto, hemos llegado a más de 5 millones de personas, así que realmente te puedo ayudar en mucho a generar ingresos pasivos, a invertir mejor tu esfuerzo, tu tiempo, tu dinero en los negocios. Otro punto importante en las finanzas personales es el ahorro, el ahorro, el ahorro. Muchas veces hemos escuchado los que ahorran son perdedores o para qué hay que ahorrar. Y es bastante simple, para tener dinero. Y en este mundo, el dinero manda. Entonces, acuérdate nada más de la regla de oro, ¿no? El que tiene el oro hace la regla y decide lo que sucede en el mundo. Entonces, para eso sirve el ahorro, para tener dinero en efectivo. Yo puedo tener una tarjeta de crédito que tiene 3 millones de dólares, pero si no la puede usar en ese momento, si solo recibe en efectivo, no puedo pagar. ¿Y sabes qué? Alguien que sí ahorró y tiene 100 dólares en el banco, puede pagar y me gana la oportunidad. El ahorro es importantísimo para aprovechar oportunidades, para sentir paz mental, para tener oportunidades de inversión, tomar mejores decisiones, entre muchas otras cosas. Salud física y mental, definitivamente. Salud física, haz ejercicio, come bien, meditación, tú sabes que yo lo hago. Mental, reúnete solo con las personas adecuadas. El mejor truco de la salud mental es eso. Reúnete exclusivamente con las personas adecuadas. Si hay personas que no te hacen bien, que te atormentan todo el tiempo, que te están hablando cosas que no son positivas para tu vida, se trata de crear una burbuja de personas adecuadas. Por eso hago el Club de la Mente. Porque aquí hay personas a las que no les gusta, las que dicen, ay, habla mucho y no dice nada, o ay, está muy tarde, o ay, nunca tiene un horario. Ok, perfecto. Aquí estamos para las personas que quieren mejorar, para las personas que quieren avanzar. Mi propósito es encontrar a los adecuados, acuérdate, porque lo voy a decir en el futuro. Y en el futuro no te estoy hablando de 3 días. Mi propósito es encontrar a los adecuados. Y por eso hacemos este proceso, que para muchos es cansado. Hay que ver el Club de la Mente todos los días. Si quieres mejorar, sí. Relacionarte y tratar con los clientes, punto importante para mejorar tus finanzas personales. Los clientes son los que te dan alimentación todos los días, ¿sí? Entonces necesitas relacionarte con ellos. Si no sabes cómo se llaman tus clientes, estás perdiendo mucho dinero.
Porque esa relación te hace que te compren más. Y una frase final, si pensamos y actuamos como la mayoría, esta frase me encanta y es finanzas personales al máximo. Si pensamos y actuamos como la mayoría, estaremos en la misma situación económica que la mayoría. Actuamos como animalitos, ay, vamos a comprar aquí, vamos a comprar allá, vamos a no sé qué. Vamos a obtener resultados que obtiene la mayoría. Definitivamente, no hay otro camino. O podemos pensar que sí, que estamos avanzando y tal, pero a obtener grandes, enormes resultados financieros no vas a llegar, a menos que pienses y actúes de una forma diferente. Ese es el gran secreto de las finanzas personales. Un abrazo para todos del Club de la Mente. Todos los días compartan la transmisión, por favor, para que lleguemos a muchas más personas, para que inspiremos a muchas más personas. Esto es el Club de la Mente. Mi nombre es Gabriel Blanco. Nos vemos mañana.